¡Vamos, a vuestros puestos! ¡Bus! Este es un dibujo de nuestro primer día en Sunnyside. Lotso nos puso a todos en la sala oruga, pero no salió tan bien como esperábamos. Los niños de la sala oruga eran muy pequeños, no sabían jugar con nosotros. Bus tuvo que distraerlos porque nos hacían mucho daño. Tengo que alcanzar el móvil rápido. Seguro que alcanzo el móvil si voy por aquí. Me lo llevo. ¡Fantástico! ¡Allá voy! Tengo que alcanzar el móvil rápido. ¡Chispas! Te pillé. ¡Genial! ¡El móvil! ¡Ah!
tengo que llegar hasta ese cassette. Esos niños no pueden verme. Debo tener cuidado. Podría aprovechar esto. Perfecto. Si voy por aquí, puedo llegar al cassette sin que me vean. Proceder con cautela. Las pilas. Hay que encontrar las pilas. Aquí hay una. ¡Ya voy! Una pila.
¡Excelente! ¡Dispar! ¡Wow! ¡Allá voy! He encontrado otra. ¡Chispas! ¡Wow! Encontrada. Gracias a Bus, estábamos a salvo. Después de que Buzz nos salvara, descubrió que Lotso y sus amigos se lo pasaban bomba con los niños de la sala mariposa. Jess y yo ayudamos a Buzz a escapar de la sala oruga, porque todos queríamos cambiarnos a la sala mariposa. En este dibujo está todo lo que le pasó a Buddy cuando estaba en la sala oruga. Quería irse de Sunnyside y volver con Andy. Por suerte, vio una ventana que estaba abierta. Tenemos que ser discretos.
Tengo una serpiente en la bota. Pregunto qué hará esta cosa. ¡Oh, oh, sí! Yo siempre he querido volar. No.
ciudad no es lo bastante grande para los dos. ¡Alguien ha envenenado el agua del arroyo! Woody, al final, encontró la salida. Cuando Woody salía de la guardería Sunnyside, se quedó atrapado en un árbol. Entonces Bonnie se lo encontró y lo trajo aquí. ¿Cómo decís? ¿Que Jessie está en el pueblo fantasma y está asustada? ¡Vamos a salvarla, perdigón! ¡Eres el mejor caballo que pueda tener un vaquero! En mi ciudad nadie escapa a la justicia.
¡Adelante, perdigón! ¡Gracias, perdigón! Este dibujo estamos buscando al 8 para que nos cambien a todos a la sala mariposa. Había algo muy sospechoso en el 8, así que Buzz se empeñó en averiguar lo que estaba pasando. Y como el oso 8 olía fresas, solo tuvo que seguir el dulce aroma. Menos mal que el 8 huele a fresas. Seguro que podré rastrear su olor. ¡Me lo llevo! Tengo que hacer funcionar esta grúa para poder seguir. Oh!
encontrado otra. Aquí hay una. Estoy impresionado. Pila encontrada. Tengo que alejarme del vapor hirviendo que sale de las tuberías. Oh!
No conseguiré llegar a la máquina expendedora si no esquivo las luces del camión. Del Oxxo llegó a Bus hasta una máquina expendedora. Las cosas no salieron como Bus esperaba en la máquina expendedora. Lo capturaron y lo llevaron a la biblioteca. Averiguó que el Oxxo nos había puesto con los niños pequeños a propósito. Como Bus no cooperaba, entonces el Oxxo le puso en modo demo. ¡Fue horrible! Bus pensaba que volvía a ser un guardián espacial y no sabía que éramos sus amigos. Bus trabajaba para el Oxxo y nos encerró a todos porque nos acusaba de ser fieles esbirros del emperador Zurk. Diario estelar de Bus Lightyear. He encontrado la fábrica de Zurbox en un planeta desconocido. Tengo que llegar al centro de la fábrica para desmantelar los malvados planes de Zurk. Fire!
Woody no sabía que estábamos en peligro en Sunnyside e intentaba llegar a casa de Andy desde la casa de Bonnie. Los juguetes de Bonnie le dijeron a Woody dónde estaba el ordenador para mirar un mapa. Primero tenía que salir del dormitorio, así que buscó unas pilas cargadas y encendió la radio. Tengo que encontrar pilas para la radio. ¡Yeeha! ¡Ca! ¡Ca! ¡Arre, compañero! Está bien, ahora hacia adelante. ¡No! ¡Bien! ¡No!
Seguro que me va a ser útil. Esta ciudad no es lo bastante grande para los dos. Alguien ha envenenado el agua del arroyo. ¡Mira por dónde funcionó! Tengo que seguir las instrucciones de Trixie para llegar al ordenador y pasar por aquí sin ser visto. ¡Guau! Cuando Woody encontró el ordenador, vio que la casa de Andy solamente estaba un par de manzanas. Cuando Woody iba a marcharse, Sonrisitas le contó toda la verdad sobre Sunnyside y lo malo que era el 8.
Sonrisitas dijo que el 8 nos tendría prisioneros y que la única forma de rescatarnos era desactivando las cámaras de seguridad. Así que Buddy decidió volver a Sunnyside.